Vamos a estudiar los microorganismos que se pueden encontrar en un simple charco. Para eso vamos a estudiar esta especie de pátina verde que se observa encima de la tierra que hay en el fondo del charco. Recogemos esta sustancia de aspecto gelatinoso que va unido con la tierra y lo echamos en un bote con un poco de agua del propio charco. Ya en el laboratorio, lo que vamos a hacer es tomar una pequeña porción de esta masa de color verde. Preparamos nuestro portaobjetos y el cubreobjetos para poderlo observar al microscopio. Tomamos la masa verde y tomamos una pequeñísima porción. Hay que tener en cuenta que lo que vamos a observar lo vamos a observar al microscopio, con lo cual nos hace falta una cantidad muy pequeña. A ayuda de dos palillos tomamos esa pequeña cantidad, que es prácticamente lo que se queda en el palillo. Y esta pequeña cantidad la vamos a poner en el portaobjetos. Añadimos con el propio dedo un par de gotas en las cuales estaba esta masa verde y, ayudados de los palillos, lo que hacemos es intentar disgregar lo más posible esta masa. Cuanto más la disgreguemos, mucho mejor será la posterior visión. Ponemos ahora el cubreobjetos, como siempre, primero un lado y después dejamos caer como si fuera una página de un libro. Presionamos un poco y ya podemos ver al microscopio. Con el mínimo aumento observamos unos pelillos muy finos que, conforme vamos dando aumentos, van mejorando su aspecto hasta que con 400 aumentos tienen más o menos el aspecto que vemos a continuación. Se trata de células en forma de moneda apiladas una encima de otras formando filamentos, que son muy típicas de las algas cianobacterias, también llamadas algas verdiazuladas, que son un ser del reino Monera, carente de núcleo, y que la clorofila la tiene dispersa sin formar un auténtico cloroplasto. No solamente aquí acaban las sorpresas, sino que si tomamos un poco del barro que está completamente pegado a la masa verde, echamos unas pequeñas gotas, para lo cual lo que tenemos que hacer es absorber con un cuentagotas en la zona justo por debajo de la masa verde. Si ponemos el cubre, veremos nuevos seres microscópicos. Aquí podemos ver un pequeño ciliado, un protozoo ciliado, en cuyo interior vemos restos de cianobacterias. Aquí igual podemos observar cómo este pequeño ciliado se lo observa muy bien, cómo se ha alimentado de estas bacterias. Y aquí vemos una ameba completamente repleta del material que ha ingerido, que no son otra cosa sino cianobacterias. Vemos los típicos movimientos con pseudópodos de las amebas. Se observa muy bien también el exoplasma, que es la parte que primero mueven, que es completamente transparente, y la continuación del movimiento después con ya todo el resto del endoplasma. No siempre se tiene la suerte de ver estos organismos, pero en este caso sí que ha sido posible. También nos encontraremos entre las partículas de tierra cajitas como esta de algas diatomeas. Las algas diatomeas son bastante frecuentes en el suelo y también nos las podemos encontrar.